¿Cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro. El Bárbaro no está, que Julio Bárbaro está, ya debe haber llegado, está en Roma cumpliendo con una invitación del Papa Francisco para el día 23 a las 5 de la tarde en Santa Marta, porque es una visita de amigo, no una visita oficial. Las visitas oficiales se hacen en el Vaticano, los amigos se reciben en Santa Marta. Parece que es así con el Papa Francisco. Así que me va a tener que bancar sola a mí, que soy Maluki Cuchi. Esto es FM Concepto 95.5. No me diga que se escucha mal porque la antena funciona como los dioses, y le pido disculpas por mi garganta, que es un desastre. Tengo, como siempre, invitado de lujo. Pero vamos a poner, ¿vio cuando se pone metros cuadrados o kilómetros cuadrados, así el 2 chiquito al lado? Bueno, este es un lujo con un 2 arriba. Es un lujo al cuadrado directamente. Hace tantas cosas. A ver, piense en un hombre renacentista. Es médico, oftalmólogo. O sea que gracias a él hay un montón de gente, entre la que me incluyo, que todavía vemos. Excelente oftalmólogo. Es un gran historiador, es un gran crítico de arte, sabe de todo. Un día me estaba ya sacando de quicio a Claro debidamente hablando de árboles y le dije, pero ¿hay algo de lo que no sepas? Y me dijo, sí, de fútbol. Con lo cual, entró todo lo demás lo sabe. Bueno, como historiador y además autor de muchísimos libros, algunos de ellos a mí me encantan. Voy a empezar con El fraile al lado, por favor, léalo. Es un personaje fascinante, oscuro, de la historia argentina, que por supuesto la historia ha raleado, porque no es así, no tiene estrellitas ni pañales de bronce. Vale la pena. Empezó con un, creo que fue el primero, el libro de la Recoleta. Estoy hablando de Omar López Mato, el doctor Omar López Mato. Omar, ¿el primero fue el de la Recoleta, Los Ángeles? Bueno, primero muchas gracias. De nada, las señor. Las palabras me conmocionan. Por favor. No tengas un infarto. No, ahora no. Bien. No voy a tener el mal gusto de tener eso. Y bueno, y sí, el primer libro que hice fue La Recoleta, ya bastante grandecito. Fantástico, absolutamente fantástico. Una edición del Olmo que viene en caja. Esos libros de lujo que uno pone en la mesa del living para que lo vean los invitados. Sí, pues eso para ver los invitados, que los muertos. Bueno, está bien, es una costumbre. Bueno, siempre escribí sobre muertos. Y bueno, desde Animalitos de Dios, Artistas Enfermos, sí, lo que pase por de, ahí. Desgracias. Sí. Me encantó el de Fructuoso Rivera. Me encantó el de Fructuoso Rivera. Sí, el libro a mí también me gustó. Aparte, es un libro que entiendo que es un libro complicado, porque es un periodo muy complicado y es un personaje muy complicado. Porque no es esos tipos canónicos en donde, hizo todo bien, ¿viste? Como en la historia argentina que nos gusta consagrar, no, eran todas virtudes. No, Rivera reconocía sus limitaciones y gracias a Rivera, bueno, se mantuvo una oposición al rosismo, se le dio cobijo a una cantidad de personas que después reconstruyeron el país. Y es una época muy, muy complicada, muchas batallas, idas y vueltas. Entonces, contar La Patria Posible, se llama el libro, y cómo Rivera iba haciendo La Patria Posible. Tenían recursos limitados y a veces, bueno, no eran todos muy ortodoxos los procedimientos que utilizaba. Pero bueno, pero la vida es así, es decir, no somos perfectos. Son los que deben haber utilizado todos los próceres de todos los países, incluyendo el nuestro. Uh-huh. Lo que pasa es que a nosotros no nos lo cuentan. Claro, no lo cuentan. Fructuoso Rivera fue el primer presidente de la República Oriental del Uruguay, para los que no saben de qué estamos hablando. El libro de Rivera me pareció fantástico. El último es iatros. Explica qué es iatros, por favor. Iatros quiere decir médico en griego, es curador. Entonces, la palabra iatros, habla de historia de la medicina. Es una palabra un poquito rebuscada, pero bueno, quería darle un título más impactante. Lamentablemente la palabra se conoce en nuestro medio como por iatrogenia, es decir, los males hechos por los médicos, que no es los males hechos por los médicos. Iatrogenia quiere decir hecho por un médico. Lo que pasa es que, bueno, la situación culposa de los médicos hace que
uno hable de mala praxis. Y no tenés que hablar de mala praxis, porque te estás condenando a entrada. Tenés que hablar de praxis médica. Después, si es bueno o es malo, lo irá a la justicia. Pero tenemos esa cosa culposa los médicos, creo bueno. yo. Y bueno, sí, Yatros es una historia, son anécdotas sobre la evolución de la medicina. De todos modos, y perdón, el chiste es malo, pero ustedes entierran sus errores. Por supuesto, sí, sí, sí. Lo sí, cual sí. es bastante cómodo, entre paréntesis. Bueno, y por eso escribo Cementerio. El Cementerio es el último capítulo de los libros de medicina. Bueno, es el destino final, de todos modos, de todos nosotros. Yo que te he convocado... Qué verbo raro. Te he convocado porque estamos todavía en Semana de Mayo. Uh-huh. Y a mí me contaron cuando era chiquita y me ponían moños celestes en un pelo casi blanco de Jean Rubio y me hacían recitar versitos ridículos que escribía Manucho Mujica. Para nosotros, muchísimas gracias, Dani. Me acaban de traer un vaso de agua a ver si hablo un poco menos como graznido de cuervo. No creo que mejore mucho, pero gracias. Me contaron una historia sobre el 25 de mayo, de una plaza llena de paraguas, porque llovía, de un pueblo preguntando, sí. queremos saber de qué se trata, de una gloriosa revolución. Cuando pasó el tiempo y leí muchos libros, porque la historia me fascina, bueno, me di cuenta que no era tan así. Sí, no, primero no había paraguas. El único paraguas que tenía Buenos Aires tenía Mariquita Sánchez de Tortosa. Exactamente. Sí. Punto número uno. Segundo, el pueblo, creo que eran los vecinos ilustrados, porque no había ni gauchos, ni negros, ni la bandera. Fueron un... Es decir, los que... La convocatoria al Cabildo del 25 de 450 personas fueron 260, porque en realidad a las otras... 200 o ciento y pico, no le llegó la invitación por uno de esos truquitos de la política, de la viveza criolla. Ya uno había marcado que a este no lo invito porque este seguro que vota en contra de la destitución del virrey. Entonces ya había una democracia sesgada, para decirlo de alguna forma. No había ahí nadie. No había. Y aparte, el French y Beruti, los famosos, en realidad convocaron a un grupo de fanáticos, pero no eran populares, para decirlo. Realmente el núcleo que se dedicó a este tema de sacarnos de encima a los españoles o el gobierno español, se limitaba a un grupo más juvenil, más burgués, para decirlo de alguna forma. La mayor parte de la gente del pueblo no tenía ese tipo de inclinaciones. Hay que entender que aparte la ciudad de Buenos Aires en ese momento tenía 30% de población de color, esclava, literalmente esclavo, libertos, después de las invasiones, porque se declaró la libertad, porque... Ese es uno de los mitos que nos inculcan. Nosotros nos dicen que el 25 de mayo empezó la libertad, la igualdad y la fraternidad, haciendo eco de la Revolución Francesa, que estaba mal vista en el resto del mundo. Y en realidad no hubo mucha libertad porque siguió habiendo esclavitud. En el 13 se convocó, se declaró la libertad de vientres. Uh-huh. Realmente la abolición de la esclavitud fue en el año 1837, si mal no recuerdo. Y en realidad esa maniobra... terminó siendo la peor para la gente de color, porque nosotros de esa forma extinguimos a la población de color argentina. Al declarar libertad de vientre, ¿qué pasaba? Todos los chicos que nacían dentro de las familias de los hijos de esclavos, llegaba a cierta edad donde decía, bueno, este ya no va a seguir siendo esclavo, no lo voy a mantener. ¿Y qué hacía un chico de 10, 12, 15 años en una sociedad como la porteña de ese entonces? Iba al ejército, criamos carne de cañón. A nuestros negros no los extinguió la fiebre amarilla, los extinguimos en los campos de batalla de la independencia, las guerras civiles y el Paraguay. En primera línea, sobre todo. En primera línea, sobre todo. Es decir, ya desde San Martín... Hablando de pobres mis negros. Sí. Entonces, primero,
yo en ese sentido te voy a hacer una confesión. Yo soy marxista. No, por parte de la construcción de la historia, no te pongas nerviosa. No, estoy sentada, me he agarrado a la mesa. No. En el sentido de Marx, de buscar la motivación económica de los actos sociales, de las revoluciones, todas las guerras. La guerra es, para mí, es un intercambio económico violento. Las revoluciones son... tienen siempre atrás un reclamo económico. Acá fue la Revolución de Mayo, es una revolución en donde hay un grupo de individuos que quieren hacer un cambio, en donde fundamentalmente subyace la idea de quedarse con el comercio español y permitir el comercio con los ingleses. Ese era el sustrato final. No había una adversión. Uno tiene que pensar que los criollos eran hijos, sobrinos, primos o españoles. Hasta hacía 3 años habían peleado codo a codo contra los ingleses y ahora me voy a sacar de arriba el yugo español. No era así. No, sí, perdón, recordá por lo menos que le juraron rodilla en tierra fidelidad a Fernando VII. Bueno, que siempre dije que es lo peor que le pasó a España. El Fernando VII, sin lugar a dudas, siniestro. Es un personaje siniestro. Aparte, estaba fuera de tiempo y aparte los engañó a todos, porque en ese momento él era el deseado y después con el tiempo pasó a ser el felón, ¿no? Es decir, pocos años más tarde, en 1815, se habían dado cuenta que el coqueteo que había tenido con los liberales antes de caer preso de Napoleón termina siendo, cuando él tiene que mostrarle el hacha, era un borbón absolutista y fue un borbón absolutista. Pero, y hizo, por ejemplo, volver para atrás, la constitución del año 12, la Pepa, ¿no? Por Dios. Pero Fernando VII, y justamente esa intransigencia, es la que hace que terminemos envueltos en una guerra, porque esto se podría haber resuelto de otra forma. No necesitamos llegar a una guerra. Es decir, ya Jovellanos en España estaba proponiendo, ¿por qué no aprendemos lo que pasó a los ingleses y a los americanos? Se trenzaron una guerra y al final los americanos la terminaron ganando. El mundo va hacia ese lado, ¿por qué no hacemos un Commonwealth? De hecho, los ingleses después no estuvieron peleándose con las demás colonias, sino las fueron integrando de a poco, y bueno, después tenemos una asociación, vamos a pelear la guerra juntas, vamos a hacer intercambio comercial, etcétera. Pero los ingleses habían hecho, ya estaba el concepto de que se podía hacer una asociación con las ex colonias, y acá no, por Fernando VII, porque hubo fuertes posiciones para poder llegar a una pacificación con España, hacer una integración un poco más independiente, un entendimiento cordial, con un intercambio económico que podía beneficiar a las partes, etcétera. Eso lo llevaron adelante nada más que Zarratea, Rivadavia y Belgrano. Trataron de hacer algún tipo de nuevo pacto con España. Pero la llegada de Fernando VII tira todo por el suelo, porque hasta ese entonces, Fernando VII llega en el 14, vuelve a España en el 14, pero hasta ese entonces los liberales españoles tenían una suerte de diálogo. Los adelantos que marca la Asamblea del año 13 eran reflejo de los adelantos que había habido, sociales que había habido en España por la constitución del año 12. Las cortes quedan bueno, este las cortes nacimiento quedan, y hay la un pepa. Movimiento liberal. Tampoco, ojo, también hubo las Provincias Unidas de Río de la Plata mandaron delegados a España porque ellos querían ser una especie como de congreso, etcétera, y fueron delegados, y en realidad los mismos españoles tenían la hipótesis de que no, bueno, usted, el voto de ustedes vale la mitad o algo por el estilo, o sea que había un tipo de segregación. Pero el que tira todo por el piso es Fernando VII cuando, y encima las vamos a recuperar a sangre y fuego con expediciones, etcétera. Y eso hace que nos involucremos en una guerra que duró 10 años más, con miles de muertos, con una transacción económica muy violenta entre las partes, porque hay que pensar que las economías eran muy pobres. Un barco
hacía la diferencia. Lo que la, el contenido de un barco hacía la diferencia. Entonces, lamentablemente, Fernando VII no estuvo a la altura de las circunstancias, nunca lo estuvo. Después, encima, le encajó las guerras carlistas a los españoles. ¿Qué te parece? Y lamentablemente terminamos en un conflicto que no tendría que haber llegado a esa instancia. Ahora, explícame, y esto ya me estoy saliendo de mayo, pero es una cosa que no entiendo. No entiendo con el pueblo español. ¿Por qué siempre el deseado? Más bien que evidentemente Pepe Botella, o sea, José Bonaparte, no era lo ideal. Tampoco Carlos IV. Y nadie quiere que le enchufe. Bueno, Carlos IV, sí. Olvídalo. María Luisa y Godoy. Sí. Otra María Luisa, que yo soy María Luisa. El hecho de que tener un gobierno extranjero a nadie le gusta. Pero Fernando ya le había hecho dos sazonadas a su papá. Sí. Dos. Sí. Y su papá era un bolainas, indiscutiblemente, que queda fuera de cuestión. Pero no es como para hacerle dos sazonadas. Sí. Es decir, a ver cómo lo saco, bueno, y traicioneramente. En realidad, digamos que la sonada era contra el príncipe de la paz, contra Godoy. Sí. Odio era contra Godoy. Y vos fíjate las vueltas de la vida. El amante de mamá molesta. Claro, la amante de mamá es impresentable. Es bastante lógico. Pero vos sabés las vueltas de la vida. Mira una cosa, Fernando VII se casó 4 veces. La última, Cristina de Borbón, era su sobrina. Sí, Sabo. Pero Sabo, probablemente Sabo. Haya sido la hija de Godoy. Haya sido, porque los dos hermanos menores de Fernando VII, uno era de Paula, que lo quisieron traer acá como rey del Río de la Plata, y la hermana, que no me acuerdo ahora el nombre, pero esos dos últimos, que en el cuadro de Goya, de la familia real, son los dos que están alrededor de la reina, ella es la que después tiene una hija, que es Cristina, con la que se casa Godoy, con la que se casa, perdón, Fernando VII, que es la que le deja la descendencia, Isabel y Cristina, que después Isabel II de España es la que viene a las guerras carlistas. Pero probablemente Cristina... Eso explica la sangre de Isabel. Haya sido Godoy. Claro, sí, eso explica la sangre Isabel de Isabel. Era una señora muy alegre, digamos. Sí, 10 hijos de 10 hombres distintos, se dice. Sí, pero bueno, todos avalados por su primo. Francisco de Paula, la Pepita, le decían. La Pepa. Esa era otra Pepa. Era otra Pepa. Pero también era muy liberal. Fíjate vos cómo se termina vengando. La esposa final es la esposa de Godoy. Y al final Godoy termina siendo sangre real. Sí. Bueno, son esos entrecruces. Bueno, volvamos a mayo. Ojo, que también tiene cierto tipo de la infidelidad, y estas palabras me van a traer problemas, pero la infidelidad dentro de las familias reales era un aporte de genes nuevos. Sí. Porque si no, terminaban todos casándose entre primos y después empezaban la herencia de los genes recesivos, los estigmas degenerativos, como decían. Entonces estas infidelidades aportaban nuevos genes que impedían que se deterioraran al punto, por ejemplo, como había llegado Carlos II en la casa de los Austria, ¿no? El pobre infradotado en más de un sentido, ¿no? Pero de todos modos, mi abuela, que era sabia como todas las abuelas, decía que la infidelidad siempre es culpa del engañado. Está bien, bueno. Y era una señora de una religiosidad absoluta, está bien. De una fidelidad absoluta a su marido hasta que se murió. Hasta que se murió ella, que se murió antes que su marido, a los 88 años. Volvamos a mayo. Mayo es una revolución más que nada económica. Sí. Se disfraza con las palabras, porque siempre la revolución tiene una motivación económica y después le encontrás el justificativo que le guste a todos los demás. Sí, las guerras de independencia. Andate las guerras públicas. Sí, por supuesto, sí. Todas son por economía. A liberar y vamos a ser mejores y esto es por la felicidad del pueblo. No, así, después encontramos las palabras altisonantes. Democracia, socialismo, libertad, religión. Igualdad, sí. Siempre sí, hay un tema económico, eso estamos de acuerdo. Pero acá es un grupo de gente joven. Donde no entra Mariano Moreno. No, Mariano Moreno. Que entra a formar parte de la Junta, todavía me pregunto por qué. Y porque era muy buen abogado. Sí. Era el abogado que más trabajaba en Buenos Aires. Era el mejor abogado de Buenos Aires. Y además entonces era muy amigo, convocaron. Era amigo de los hacendados y de los ingleses. Era amigo de los hacendados, era el abogado de Álzaga.
tenía una muy buena relación con Belgrano. Entonces, Moreno lo llama. Lo que pasa es que Moreno, útil. Hasta ese entonces, no había tenido participación en las invasiones inglesas. No, nunca se metió en política. El 25 de mayo hay un testimonio de Vicente Fidel López, bueno, de López y Planes, en realidad, sí. Que después Fidel López, el hijo, lo redacta, que dice que se lo encuentra a la salida y estaba como en un rincón medio lloroso, diciendo... ¿Qué están haciendo? ¿Qué va a ser de nosotros, sí, cuando nos agarren los españoles? Ese era el miedo de Moreno. Y después, es claro... Cuando lo ponen, él tiene esa transición y tiene la vehemencia de los conversos, digamos, ¿no? Claro. Entonces Saulo vio, se cayó termina, del caballo, vio la luz y es San claro, Pablo. Claro, exactamente. Bien. Entonces termina siendo un jacobino. Pero vamos a aclarar, porque yo creo que hay un libro, sí, a nosotros nos critican los médicos porque nos metemos en muchas cosas, pero algunas cosas las hacemos bien, más allá de la medicina. Hay un texto que le recomiendo a todo el mundo, que es del doctor Bousseau, que es sobre un plagio bicentenario, que es que la famosa plan de operaciones, que era un plan de operaciones espantoso en el sentido de que hay que matar a todos los hacendados para tener la plata y con eso repartirla y bancar las guerras. Es decir, el plan de operaciones era maquiavélico, jacobino, de Robespierre. Bueno, eso no lo escribió Moreno. Eso está demostrado, y lo demostró en este excelente libro del doctor Bousseau, que eso está hecho por publicistas, generalmente de Montevideo, Fray Álvarez, hubo toda una serie de españolistas que tomaron una novela que estaba de moda en ese entonces, que se llamaba El cementerio de la Magdalena, que sí, es sobre de Renaud, que relata, que es una novela que relata los últimos días de Luis XVI y María Antonieta. Entonces, a lo largo del libro hay toda una serie de cartas sobre los proyectos jacobinos de la Revolución Francesa. Bueno, este grupo lo escribió y le atribuyó la autoría a Mariano Moreno. Y este libro, es claro, porque este plan de operaciones nunca se encontró en Argentina. Se encontró en Brasil, se encontró en España, pero era una especie de proyecto denigratorio para decir, miren lo que quieren hacer estos. Y se lo atribuyeron a Mariano Moreno. Miren lo que quieren hacer estos. Quieren hacer una revolución como la Revolución Francesa, que era un modelo fracasado en Europa, y que aparte que estaba creando temores, porque, bueno, si volvían los revolucionarios franceses, la experiencia que habían tenido hasta ese momento era nefasta. Caían las cabezas, y las cabezas reales. Entonces, nadie quería saber nada de un sistema republicano como había sido la República Francesa en ese entonces. Pero este plan de operaciones que se le atribuyó fue tan discutido y fue tan usado de arma denigratoria, creó mucha desconfianza en su momento. Feynman habló alabanzas de que mira la mente brillante de este hombre que crea un plan de operaciones de esta forma para desbarrancar a la burguesía. Eso no existió. El plan de operaciones es copia textual de una novela. Entonces, eso yo creo que hasta ahora que uno tenía la imagen de Moreno más asociada a este plan tan jacobino, no es tal. Yo al menos estoy revisando mi posición por Moreno, porque el plan de operaciones, uno decía, bueno, este es bastante nefasto, ¿no? Ponete ahora el plan de operaciones no es de Moreno. Sí. Moreno, para mí, es jacobino. Cuando manda matar a Liniers. Exactamente, manda matar a Liniers y quiere matarlo a Cisneros, el que se lo pone Saavedra. El que hace la revolución, y acá es importante porque la figura de Moreno ha sido exaltada, el que hace la revolución realmente es Saavedra. Saavedra es el que da el apoyo militar, es el que realmente es el que dice, este es el momento, las brevas están maduras, este es el momento para reclamar la deposición del virrey, que no estaba tan seguro si valía la pena de ponerlo al virrey. La primerísima junta, la junta que postulan el 24 de mayo, lo tenía Cisneros como presidente de la junta. Sí. Cuando se enteró todo eso, se armó tal bataola que tuvieron que, bueno, que ponerlo a Saavedra. Fíjate vos que esa primerísima junta que se oculta, porque los documentos
los impresos que se distribuyeron ese día fueron rotos todos, no quedó ninguno. El único que quedó es uno que mandaron a Brasil, entonces es el que se rescata y sabemos que hubo una primerísima junta la noche del 24. Pero y, Omar, sí. Si te ocultan hasta el hecho de que sin Saavedra no solamente no hay revolución, Saavedra con los patricios cuidaban los cuatro puntos de la plaza, claro, para que no entrara la gente que no le convenía entrar. Bueno, es que justamente por las esquelas previo, las esquelas estaban marcadas, no. Y cuando había una marca tal, no, sabían que ese no podía pasar y el otro sí. Pero esos fueron los patricios, o sea, recordemos que el ejército, en este caso patricios, fue previo a la revolución, y que sin ellos no hay revolución. Exactamente. Bueno, ahí hay dos temitas que generalmente pasan desapercibidos. Uno de los temas es el error de Cisneros, el error táctico para la causa de Cisneros, es que no desarma las milicias criollas, no las desarma a instancias de Liniers. Es el consejo que le da Liniers. Y que Liniers hubiese sido podría haber encabezado este movimiento, pero bueno, no, Liniers le dice que no hay que limitar a las milicias, no hay que desarmar las milicias porteñas, y entonces eso es lo que termina costándole el puesto a Cisneros, porque las milicias porteñas se vuelven contra Cisneros. Y la otra cosa es que hay que recordar que los ingleses que habían empezado, porque había un permiso de que los ingleses podían traer mercaderías, que los primeros fueron Dillon y Twites, sí, dos familias que siguen estando en la Argentina, hasta el 19 de marzo tenían permiso, hasta el 19 de marzo de 1810 tenían permiso de libre comercio, porque el gobierno no tenía plata, entonces estaba recaudando a través del mercado con los ingleses. Después de el 20 de mayo, los ingleses le mandan balas al regimiento de los patricios, es decir, llega un cargamento de armas inglesas para que, si llegado a haber una circunstancia violenta, los patricios estuviesen armados para poder soportar la contienda. Y eso fueron los mercaderes ingleses que lo hicieron llegar. Creo que eso alumbra alguna de las intenciones de esta junta. Volvemos a recordar que el ejército es previo al primer conato de nación. Nos vamos a una pausa chiquitita, chiquitita, chiquitita. No se me vaya, ya volvemos. Seguimos con la Revolución de Mayo, que no fue tan revolución, y sí fue en mayo. Por lo menos rescatemos sí, eso. Bueno, fue. Pero sería fantástico que nos contaran la historia como realmente fue. Somos el único país de tierra, creo yo, que se cuenta una historia absolutamente fantástica. Me parece como la de los maoríes. Vinimos sobre el lomo de las ballenas a refugiarnos. Sí, eso es verdad. Es verdad. Nosotros tenemos. Lo que pasa es que Argentina construye su relato, bueno, es de ahora, pero construye su relato primero por los historiadores liberales, masones, unitarios del siglo XIX, por Mitre y Fidel López, que no lo digo en sentido peyorativo, yo siempre alabé al liberalismo. Y por el otro lado, lo que pasa es que Argentina tiene un proceso de inmigración tan masivo, mucho más masivo que el americano. Pero porque los americanos lo controlaban y nosotros no. En un momento los americanos, como máximo el 20% de la población llegó a ser inmigrante. En nuestro caso llegó a ser casi el 40, el 35 largo. Y por eso se asustó tanto. Hubo una pérdida de la identidad. Y entonces, ¿qué pasó? Y esta es la historia, en realidad la construye toda esta historia canónica, la construye Ramos Mejía, el médico, cuando fue ministro o secretario de Educación. 1914, exactamente. Bueno, entonces, pero ojo, estuvo bien intencionado. Lo que pasa es que fue tan buena, el cuento era tan lindo, que nos lo tragamos hasta la década del 70. Yo creo que eso es lo que jorobó el invento. Bueno,
era tan bueno, pero no fue culpa de Ramón Mejía. Ramón Mejía tiene una cosa muy lógica, es decir, che, pará. ¿No era Joaquín B. González el ministro en aquel momento? Yo creo que era el ministro, pero el secretario estaba, claro, no, del que hace el plan es el Ramos Mejía, el psiquiatra. Porque José María. Porque no, porque el hermano fue ministro de Justicia. Si no estaba a cargo de segunda enseñanza, era subsecretario del ministerio, cosa así. Pero el plan es el que lo ama. ¿Cómo se lo permitió Joaquín B. González? Es lo que no entiendo. Bueno, me parecía bien. Era lógico, pero la bandera, la bandera, la escarapela, bueno, la fecha patria. El servicio patria. Militar. Bueno, y ahí empezaron a levantarme a los militares. Bueno, claro, subió San Martín y bajó Belgrano. Exactamente. Bueno, antes había estado Alvear. Prefiero San Martín. Porque sí, seguro. Porque antes lo habían tenido Alvear, ¿viste? Porque Alvear, con el tema de la familia del presidente Carlos María Alvear, etcétera, habían tratado de resurgir la figura de Carlos María como estadista y como gran general. Pero cuando salen. Sacando Ituzaingó, ¿qué hizo Carlos María? El gran tema, y esto lo hizo Marcelo T, el nieto, fue a España para conseguir la carta en donde Carlos María de Alvear le ofrece a Inglaterra que esto sea un protectorado británico. Fue a rescatar la carta, no la pudo rescatar, se hizo pública y de ahí la figura de Carlos María de Alvear perdió acciones. Ahora tenemos a mi amigo Emilio Campo que está tratando de resurgir la figura de su ancestro, pero... Con monje incluida en el norte. Con monje, por supuesto. Además, se raptó una monja en el norte, aclaremos por la gente que no sabe. Pero de todos modos... ¿Qué detalles estás? La verdad que estás en algunos detalles muy interesantes. Eso sí, yo lo sabía, lo discutían los nietos, pero bueno, no había que sacarlo. Así tampoco tengo que traer a los héroes en calzoncillos. Yo tengo una íntima amiga, Corita de Alvear, que cada vez que se toca el tema se pone frenética y dice, no lo digas. Ah. Pero vos sabés que la familia de Alvear sigue teniendo vides en el sur de España. Juntan cada 2-3 años toda la familia, porque los de acá también van y tienen grandes romerías. Hace poco, y demás. Bueno, en España publicaron el libro de la fragata, creo que era la de Santa Elena, que es la fragata en donde mueren toda la familia Alvear y se salva Carlos María, que estaba justamente en otro barco y ve cómo su barco. Y Diego, el padre, que según Coche García Hamilton y unos cuantos peronistas historiadores sostienen que Diego de Alvear es el padre de San Martín. Es el padre de San Martín con una india guaraní allá en Misiones, en Corrientes. Misiones jesuitas. Bueno, Misiones jesuitas. Pero hace poco, vos sabés que recuperaron la fragata esta porque estaba con un cargamento de oro muy importante y el gobierno español fue y encontró el oro y lo rescató una fortuna que parte era de los Alvear. Entonces hubo un juicio reclamando el oro de la familia Alvear. Es que era una familia muy rica. Era una familia muy rica. Bueno, Hace poco se publicó, en España publicaron un libro sobre la historia y la recuperación del oro y había un museo del sur de España, en Alicante, había una exposición de todo lo que habían recuperado de la fragata esta, que quiero mal, si no es malo, recuerdo la Santa Elena. Ahora, don Diego, que era un comerciante exitoso, era un abogado exitoso, era un comerciante muy exitoso, vamos a ver si era un abogado exitoso, si era abogada. No, exitosa seguro que no, abogada en duda. Estamos hablando de Cristina Fernández, ¿no? Porque esto de hablar de cosas sin que la gente entienda de qué estamos hablando es complicado. El hombre de verdad rehizo su fortuna, se volvió a España, familia nueva, etcétera. Acá 10 hijos solamente... tuvo de vuelta. Sí, era prolífico. Sí, era prolífico. El señor, don Diego. No había televisión y todas esas cosas. Pero además de eso, acá queda solamente Carlos María con la mujer. Vuelve, y se casa con una Balbastro que era media prima, era medio pariente de ellos. Pero ya viene casado de España. Él viene casado, pero la familia Balbastro y después Posadas también era tío de él.
Sí, obviamente. Sí. Si no, no hubiera tenido los puestos que tuvo. Sí, 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 sí. Sí. O le hubiese sido un poquito más difícil, sí. Bueno, Carlos María es una figura, pero en un momento, bueno, se le atribuyó... Es una linda calle. Se le atribuyó... Sí, bueno, que justamente la calle y el monumento está puesto en el lugar más lindo de Buenos Aires. Es justamente porque en un momento... Pero lo pagó la familia, ¿eh? No, sí, seguro. La figura estuvo... La figura de Alvear se la trató de enaltecer a ese nivel. A nivel de padre de la patria, no prosperó, bueno, y después estuvo Belgrano, y como vos decís, bien decís, la construcción histórica que le da valor más valor a los militares, y justamente la consagración de la figura de San Martín a través de Perón. Todo el año. Claro, en 1950 fue todo el año, el año del Libertador, y ahí empieza un poco la construcción histórica de un personaje que, bueno, ya te digo, lo llamaba el Santo de la Espada, y el Santo tenía poco, el general. Pero muy buen título. Sí, está para un libro muy astuto. Seguro, ¿no? Y para la construcción histórica, un ángel, qué bueno, ¿viste? Lo que pasa es que, ya te digo, trataron de construir una figura tan seráfica que es increíble. Pero lo que no entiendo es, más allá de mi infinito respeto por San Martín, militar. Sí. Creo que el cruce de los Andes es algo excepcional. Uh-huh. No, la estrategia en las batallas, era un militar de fuste, sí. Toda la estrategia, era un militar, los otros sí, no lo eran. Pero, ¿cómo podemos tener de padre de la patria? Ahora me van a matar, pero San Martín vivió hasta los 7 años, porque sin poder de decisión, con sus padres, fueran quienes fueran, me da lo mismo. Si fue doña Gregoria Matorras y Juan de San Martín, o si fue Diego de Alvear con una india guaraní, educados por los San Martín. Va a España, o sea, está 7 años, que no los cuento, porque hasta los 7 años ningún ser humano tiene poder de decisión sobre nada. ¿Qué sentido de patria podía tener él? Ninguno. Ninguno. Vuelve, está desde el año 12, llega en el 12, el único combate, porque eso no es una batalla, en territorio nuestro es San Lorenzo. San Lorenzo, sí. 200 hombres de cada lado, un combate de morondanga San Lorenzo. Y encima por poco lo matan. Y además, sí, se cayó el caballo, y si no es por Cabral, soldado heroico, ahí queda. Que era negro, Cabral. Sí, obviamente, cosa que no se dice. Que Sosa no se dice. Por favor, ¿cómo vas a tener? Rescatemos el INADI. Y a Obama. Che, trataron de matarlo el otro día. Bueno, nuestro amigo Armando Alonso Piñeiro, por eso poco. Te lo digo. Porque Alonso Piñeiro, vos estabas encantado con la idea, no de que sucediera. No de que suceda, pero oído, que alguien lo pronostique de esta forma. Y hace unos las años. Las amenazas, aparte, perfilaba por el tipo, la forma que tienen los americanos de resolver su problema. Sí, sus golpes de Estado son muy civilizados. Hoy en día, claro, un disparo. Es decir, mantiene las instituciones, cambia a los hombres. Está bueno. Y si no se quieren bajar, lo bajan con un fusil a 2.000 metros. Está bien, ya está. Son expeditivos, digamos, sí. ¿No? Pero de todos modos, a pesar de que tienen su impeachment, ¿no? Porque Nixon se ligó uno, Clinton se ligó uno, y hay alguien más, hay otro más que se ligó. Un decimonónico que se ligó un impeachment, ya me voy a acordar. Pero no, en el tema de San Martín vuelvo. ¿En Mendoza cuánto tiempo está? 2 años. 2 años. Se va. O sea, está 1 año acá, 2 años allá, 3 años. Vuelve a Mendoza y está año. Sí, menos de un año. Menos de un año. Menos de un año. Menos de un año. Sí, cuando vuelve en el 24. O sea que estamos en 4 años, 5 años. Sí, dentro del país. Estuvo 5 años en la Argentina y ese es el padre de la patria. No. Y aparte. Uno señor que vivió 72 años. Sí, bueno, nació en el 78, se murió en el 50, 72 años. Sí, 78, 76. No se discute la fecha en que nace, no está registrada, y es más. Pero lo tomamos por el 78. Los uruguayos dicen que nace en la Calera de las Huérfanas, cerca de Carmelo, porque el padre fue administrador de esa misión jesuítica, cuando se la sacan los jesuitas. Juan de San Martín fue administrador de esa estancia jesuítica, que está en una zona divina, Carmelo, bárbaro, y está la iglesia. Lo que pasa es que no
justamente faltan las hojas de esos años. Y nadie sabe bien si fue en el 76 o el 78. Pero algunos uruguayos dicen que él nace ahí en la calidad de las huérfanas. Oficialmente lo tenemos nacido el 25 de febrero del 78, de 1778. Sí. Y los uruguayos también se quisieron apropiar de Gardel. Gardel. Bueno, los quiero mucho y... Bueno, no, yo Tacuarembó para mí. Pero bueno. Yo sigo con Toulouse, en fin. Pero no importa. Quizá porque la familia de mi padre es de Toulouse. Pero sigo sin entender, es mucho más padre de la patria Belgrano. Desobedece una orden concreta cuando le dicen, bueno, tiene que volver con el ejército, porque acá tenemos a Ramírez, a López, nos están invadiendo, viene la batalla de Cepeda, y usted tiene 5.000 o 6.000 hombres en Chile, no, tiene que venir acá. La orden concreta, y él la desobedece. Está bien, algunos podemos también discutir Belgrano, una genialidad, pero también no Belgrano desobedecía las órdenes. Bueno, pero con desobedece el las órdenes tácticas para. Desobedece la orden de seguir bajando a Córdoba y se queda en Tucumán, justamente instancias de los mismos tucumanos que le dicen, nosotros vamos a ayudar para defenderlo. San Martín tiene una actitud política un poco más complicada porque, bueno, el gobierno nacional, lo que era el gobierno nacional, estaba amenazado por los caudillos, y él no moviliza el ejército, ni vuelve nadie, y él sigue la campaña, porque yo creo porque que en el su fondo... mandato era su mandato era eso, él estaba siguiendo un mandato británico. Los ingleses tenían la historia de que había que liberar a América Latina para que América Latina pudiese comerciar libremente con los ingleses. Porque estaban produciendo más de lo que el mercado interno podía consumir. Por la revolución industrial. Entonces, ese es un poco... que es el trasfondo también del movimiento de mayo. El movimiento de mayo es que los ingleses querían poner sus mercaderías acá, y había una serie de personas que estaban dispuestos, que veían el libre comercio porque era la onda económica de ese momento. Fíjate vos que el mismo Belgrano entra en una contradicción, porque la representación de los hacendados, en donde la hace con Moreno, pero la hacen los dos, hablan de una política mucho más liberal, etcétera, pero cuando se hace cargo del gobierno, hay toda una serie en 1810 empieza a decir, no, para que no nos invadan los productos, porque nosotros, nuestra industria del interior, y acá, y ahí empieza los intereses de Buenos Aires como puerto y como entrada de mercado en donde podía cobrar impuestos, y las industrias del interior del país, bueno, pará, si yo no puedo fabricar ponchos, si no puedo fabricar telares, si no puedo fabricar carretas, si no puedo hacer zapatos, ¿de qué vamos a vivir nosotros? Y bueno, esa es, fíjate vos, las disyuntivas que todavía tenemos en este momento. ¿Qué somos? ¿Un país de libre comercio? No. ¿Somos un país proteccionista? ¿Somos un país federal? Y somos federales, pero la plata la tiene la Ciudad de Buenos Aires y reparte lo que tiene ganas a las provincias. ¿Cómo es eso? Fíjate vos, son grandes problemas de la construcción nacional que se plantearon en 1810 y nunca se resolvieron. O se va por un lado, se va por el otro y nunca termina de resolverse. De todos modos, si no partimos de la base así, la original, la historia argentina, la historia de la aduana del puerto de Buenos Aires. La historia, la lucha por la aduana del puerto de Buenos Aires. Una vez que uno acepta eso, sí. Se entiende más claro. De golpe, o sea, se corren las cortinas y uno ve un poco más lo que está sucediendo. Porque la pobre Argentina tucumanesa, que diría Daniel Larriqueta, queda ahí. Bueno, vos fíjate lo perdida. Que está pasando. Hablamos del Bicentenario. Está bien, este es un año medio especial, pero estamos hablando del Bicentenario del 2010. Fue una fiesta importante, fue la fiesta del Bicentenario, es decir, se hicieron muchas cosas, hubo muchos proyectos, se empezó a hablar desde mucho tiempo antes. Yo me acuerdo en el 2005 una reunión en el Club de Progreso que estaba Ignacio García Hamilton y estaba... Bartolo. Discornia. Bueno, y un beso hizo, a Bartolo, sí, y un beso a Coche. Y me acuerdo que vino, creo que fue Ignacio García Hamilton, que dice, bueno, chicos, tengo una buena... Chicos, bueno, no éramos chicos, bueno, éramos más chicos. Tengo una buena y una mala noticia. Bueno, el gobierno quiere apoyar la celebración del Bicentenario. La mala noticia es que piensan estar en el gobierno todavía ellos. Bueno, lo que pasa es que el Bicentenario fue kirchnerista. Y ahora el Bicentenario de la Independencia, que es realmente importante, si uno piensa... Bueno.
Es que sí, es primero, era el peor momento para declararse independiente. Exactamente, la derrota de Sipe Sipe, veníamos muy mal. La amenaza de invasión de la banda oriental por parte de los portugueses. No, pero además había pasado el Congreso de Viena. Sí, también. La geopolítica del mundo que nos importaba, nosotros somos eurocéntricos hasta el día de hoy, en aquel momento mucho más, se había rearmado. El deseado, que ya era el reverendo hijo de su abuela, que fue, hablo de Fernando el VII, felón, digamos, sí, felón. Ya estaba en el poder, había recuperado colonias. Estábamos colgados de un pincel a la altura de un piso 70 y esos hombrecitos osaron declararse independientes de España y de cualquier otro aparte país extranjero. Cuando se sincera la política, es decir, es hasta ese entonces, en 1810, lo que tenemos es la máscara de Fernando VII, la bandera española flameando sobre el puerto, sobre el fuerte es que de Buenos Aires. Duró a Belgrano, ¿cómo se te ocurre crear la bandera? Lo único que tenía la escarapela para no matarse entre las mismas tropas durante la batalla. No, por favor, que tuvieron que pedirlo porque se confundían. Sí, se confundían los regimientos. Tenían los mismos pedirlo. Uniformes. Entonces, teníamos todo esto. Realmente la política se sincera en 1816. No, fue un coraje excepcional. Primero, los diputados que llegaron, porque, oíme, hoy te cuesta llegar de Buenos Aires a Tucumán o de cualquier provincia a Tucumán si no te tomás un avión y tenés la suerte que el avión salga a horario, sí, llegue a horario, etcétera, etcétera. Imagínate a caballo o en carreta. Sí, sí, con, de todas partes del país. Bueno, pero hay otra cosa. Bueno, hay otra increíble. Cosa. Hay otra cosa que vos fijate, a cualquiera de los que nos está escuchando ahora. A ver, nombre los miembros de la primera junta. Pero nadie sabe. Pero digan cinco solamente diputados que van en el Congreso de Tucumán. Se quedan en Prida. Paso y la Prida. La y nadie Prida. Más. Y Fray, sí. Justo Santa María de Oro, puede sí. ser. Sí. Y Fray Cayetano Rodríguez. Sí. Bueno, hay una cosa. Vos fijate cómo se construye la historia. Revista Villiquen, que era la ilustración, porque no hay ningún tipo de ilustración de esa época, de el Congreso de Tucumán. ¿No? ¿Cuál es la imagen? Uno revierta cuál la es la imagen que teníamos. Con pintada de amarillo. No, bueno, no, y adentro de la asamblea que estaba. Lo único que se reconocía era Narciso Lamprida con bigotito. Y después había dos curas, había uniformados y había señores de levita. Bueno, no había dos curas. De los 29 que firman el acta, 12 eran sacerdotes. Sí, sí. 17 eran abogados. El único que era militar era Gorriti, que aparte era abogado. O sea que no sé si fue con uniforme o con levita. O sea que vos fíjate cómo nos construyen este relato, el relato patriótico. Los curas no tuvieron nada que ver. Y no fue así. Hubo 12 curas, de los cuales, aparte de los 17 abogados, dos de ellos tomaron los hábitos. Uno fue Paso y otro fue Paso. De Loria, que tomaron los hábitos. Y tres o cuatro eran doctores en teología también. O sea que. Cuando hace poco me invitaron a hablar en la Feria del Libro sobre qué libros leyeron los congresales de 1816. Dije, la Biblia. Si no son sacerdotes o teólogos. La Biblia. Había una influencia muy importante y ahí es donde también empieza la traducción discusión. De Rousseau, que es una desgracia. No. Ni eso. Había traducciones de Rousseau que estaban mal hechas, la hizo Mariano Moreno, que eliminó toda la parte donde Rousseau se iba, contrariaba a la religión católica. Y en realidad toman la teoría del padre Suárez, de que el gobierno, de cuando termina el rey, el gobierno cae la soberanía cae sobre el pueblo, repercute sobre el pueblo. Esa era la teoría del padre Suárez del año 1500 y pico. Y en los libros. Podían tomar la del padre Mariana, que hubiera sido más liberal. El padre Mariana hubiese sido muy interesante. ¿Qué te parece? Acá te imaginas, no hubiésemos tenido la inflación que tuvimos, ¿no? Podemos aclararle que el padre de Mariana decía que era era posterior, pero era de la escuela del padre Suárez, decía que había que ejecutar a todos había los derecho, gobernantes tenía derecho. Tenía, que adulterasen la plata, porque en ese momento, como no había emisión de billetes, lo que los tipos hacían era limar las moneditas de plata y entonces la moneda de plata que tendría que haber pesado originalmente 30 gramos, pesaba 28 gramos y los otros 2 gramos iban para otra cosa y eso creaba inflación. Bueno,
Eso lo dijo de Mariana. Lamentablemente, muy bien, mal, lo coincido, la verdad es que tenemos una coincidencia, nunca lo hablamos este no. tema. Pero el padre de Mariana, ¿cómo es que? Lo amo. ¿Cómo te explico? Sí, bueno, lo amo. Bueno, hay un instituto económico sí, de Mariana sí, en Madrid, sí, muy sí, importante. Sí, ¿no? sí, muy importante. Pero aquí hay que rescatarlo porque da la sensación de que todos los pensadores liberales, para empezar, nacen en Escocia. O en Escocia o en Francia. Y no fue así. Había Francia muchos... poquitos. Francia poquitos. Bueno, ¿cuántos liberales bueno, tiene Rousseau, Francia? Voltaire. No, Rousseau de liberal no tenía un pomo. Bueno, la culpa. Mira, un señor que escribe un libro sobre cómo educar hijos y a sus 5 hijos los manda a un orfanato. Ah, Rousseau, bueno, ese sí. Ese señor sí, me sí, cae sí, gordo, sí, no sí, puedo sí, evitarlo. Sí, 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 no, eso es verdad. Eso me dura eso desde que verdad. Tenía 11 años y leí sí. el Emil, no lo puede superar. Sí, sí, encima da cómo educar a los hijos ajenos cuando él a lo propio lo mandó a matar. Escribió un libro entero, el Emilio, para que se eduque los hijos y los 5 que se los tuvo además con una persona... De personal servicio. Doméstico, personal digamos, doméstico, hoy, sí. Que le daba así como vergüenza, pero eso no quita que la seguía teniendo. Al mejor estilo Marx, te diré. Sí, casi sí, lo junto en algún momento. Como Marx. No, Voltaire me cae muy bien, pero este señor no. Y que encima tiene una prensa con el contrato social y el buen salvaje. Sí, sí. Sí, es verdad. Pero bueno, el hecho concreto es que fíjate vos cómo se construye este relato histórico, en donde justamente quienes lo están construyendo, que eran más liberales y masones, y querían, y en el momento en donde hay un enfrentamiento entre los gobiernos de Roca, etcétera, con la iglesia. Otra cosa. Entonces tratan de mostrar que los curas no tuvieron nada que ver. Y es así, mal que nos pese, es así. Los curas fueron la intelectualidad que creó, que empujó la independencia. Eran los que sabían leer y escribir. Eran los que sabían leer y escribir. En nombre de la rosa vive Humberto Eco. Uh-huh. Pero explícame. No, es todo tan contado, atravesado uh-huh. y para que enganche con el momento que está viviendo el gobierno del momento. En el momento, sí, sí, sí. Bueno, o sea, a mí vos sabés que me ilustró mucho más leer la historia, cómo lo relatan los uruguayos, y que me alumbró mucho más sobre lo que estaba pasando en el río en Buenos Aires. Siguen leer siendo más honestos. Cómo contaban los uruguayos la historia, que es mucho más directa, a pesar que, bueno, tiene un endeudamiento por la figura de Artigas y todo lo que quiera, pero, bueno, Artigas fue mucho más concreto, porque era el único tipo que tenía ideas republicanas. Esto es republicano, él justamente, hablando de libros, tiene los libros de Thomas Paine, que esa es la gran influencia. Bueno, republicano y federal, las republicano dos cosas. Y federal propone eso, y él se ata a un modelo que estaba de Estados Unidos, un modelo triunfante, un modelo que tenía ya te digo, literatura atrás, como los libros de Hamilton o los libros de Jefferson o los libros, bueno, justamente de Thomas Paine, que es un personaje también muy curioso. Tenías el federalista atrás, entonces, podías leer el federalista. Él tenía ya estaba. Una idea muy concreta. Acá había muchos vaivenes en Buenos Aires, no, que somos ahora queremos un rey francés, queremos un rey español, un inca, la que queremos a Carlota Joaquina. Traer a Carlota. Que la idea del Inca, vos sabés que no, pensé que era originaria acá, pero no, la había propuesto Miranda 10 años antes. Se la había propuesto al rey de Inglaterra para conquistar acá y poner un Inca en el gobierno de Venezuela. Sí, de Venezuela, de la parte norte de América Latina. La idea era de Miranda, ya de traer un Inca. Si hubiera bajado un maya, hasta el quedaba más cerca. No, pero no, se ve que se prendieron con la idea de los incas. Aparte, los mayas ya no habían quedado nada. No, bueno, de los incas tampoco. Pero gran no, bueno, imperio. Incas había familias relacionadas con la casa real incaica. Recomiendo gran libro único en el mundo escrito sobre Atahualpa. Ah. Sí, el de sí, Daniel sí, sí. Larriqueta. Sí, 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 sí. Es un muy mundo lindo. Tan increíble. Porque aparte lo reconstruye. No, no, pero es que le llevó 5 años, universidades sí. americanas, meterse. Pues, sabes que es tan prolijo él para escribir, uh-huh. ¿no? Y realmente qué mundo, qué concepción del mundo tan distinta de la que uno tiene, ¿no? Sí. Y es tan difícil salir de la concepción propia. De la concepción europea que tenemos nosotros. Pero bueno, el hecho concreto es que
se ha hemos distorsionado parte de la historia, como vos bien decís, para los intereses de turno. En otros países supongo que harán lo mismo, pero no es tanto, no lo he visto tan así. No, al menos no. La que yo conozco bien, que la historia uruguaya, al menos de la primera parte del siglo XIX, no está tan modificada. Pues sabes que nos están echando. Sí, ¿no? Qué desatento. De todos modos, vamos a recordar que el 25 de mayo fue nuestro primer conato, aunque fuera de unos poquitos, que es absolutamente porteño, que fue totalmente delirante que el kirchnerismo paseara el 25 de mayo por todas las provincias, cuando esa llamada revolución fue impuesta al interior a sangre y fuego, prácticamente. El interior porque no tenía ningún interés. No tenía ningún interés, le cercenaba sus negocios. Exactamente, porque era liberalizar una serie de cosas que no les interesaba. Es el comienzo de nuestra historia, de todos modos, cambiada o no cambiada, es la que tenemos, tratemos de hacerla más honesta. Quizá consigamos un país más honesto. Bueno, creo que tenemos que empezar ese camino, porque la verdad que estos años fueron tan tan nefastos que creo que hemos llegado al fondo y acá tenemos que empezar a resurgir con todos los problemas del mundo, porque este no es un problema. Es decir, los Kirchner no bajaron de un plató volador, los Kirchner eran argentinos. Sin lugar a dudas, no los mandó la CIA, ni los restos de la KGB, ni Al-Qaeda, ni ISIS, nada. Ni el principito desde el asteroide B-602. Nosotros nos vamos, le cuento que para el próximo programa tampoco va a estar el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro. Espero que lo haya disfrutado. Esto era el doctor Omar López Mata, que como se habrá dado cuenta, sabe de todo, un poquito más que todo el resto de la gente. Le conté que si se quiere comunicar con Julio es... tengo que preguntar siempre. Es Concepto Julio, ¿no? Gracias, Dani. conceptojulio@gmail.com. Si se quiere comunicar conmigo, conceptomalu@gmail.com. Se repite el programa los martes de 23 a 24 y lo va a poder ver por YouTube. Si se comunica con nosotros, cuando esté subido, le mandamos así todos esos numeritos y letras del YouTube para que nos vea. Esto fue, ya está. Tenga un buen fin de semana. Hasta la próxima. Chao.